En ocasiones la gente considera que el arte es algo que está destinado solo para ciertas personas, para cierto grupo poblacional, por ejemplo. Y en cambio, he visto que tú y muchos otros artistas mexicanos han demostrado que no es así, que cualquiera puede disfrutar del arte, que todos somos capaces de poder ir, sea una obra de teatro, sea observar una pintura, sea lo que sea, creo que todos podemos sentir el arte, porque de eso se trata, de sentirlo. ¿Algún mensaje que quieras dar al respecto? ¿Algo que puedas decirle a esa gente que tal vez dice, híjole, es que ese tipo de eventos no son para mí, no son mi estilo? ¿Qué les podrías decir a esas personas? Bueno, justamente es una pregunta muy buena porque así como tú dices, o sea, el arte es para todos, no importa clase social, no importa de dónde eres, todos los seres humanos sentimos, amamos y el arte toca el espíritu de los seres humanos. El arte es algo creado por el ser humano y que es para disfrutarlo, ¿no? Entonces, simplemente, si tú te pones a pensar lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Con la tecnología, con todos los avances, que todo se vuelve máquinas, robots, teléfonos, ¿no? Todo lo que está pasando, o sea, podremos seguir evolucionando, pero lo que puede crear el ser humano con sus manos, con su cuerpo, ¿no? Que puede tocar un instrumento, no habrá máquina que pueda hacerlo como el ser humano, es algo único. Ahora, yo sé que siempre este tipo de espectáculos, ¿no? A veces la gente piensa que es solo para cierto círculo de personas. Hay personas que están más cercanas al arte, pero es una cuestión de descubrir el arte, del poder que tiene el arte y de transformar a la humanidad. Porque a mí me pasó, ¿no? Yo todo lo que he vivido en estos años que estoy dentro de la danza, pero además ahorita hay tantos medios, hay tantas oportunidades para acercarte al arte, aunque no tengas un teatro cerca de tu casa, donde no tengas esta oportunidad, hay muchas cosas y hay maneras de descubrirlo. Entonces, tú no puedes decir que algo no te gusta o que no te puede hacer sentir si no lo has intentado. Tienes que descubrir ese mundo.